Bien, muy buenas noches, aquí sus amigos del Santuario del Anime en otro episodio de Unboxing desde la colección personal que les vamos a mostrar esta bonita noche. Bueno, me acabo de encontrar esta increíble figura de los Power Rangers que, bueno, ya había empezado la colección de esta nueva serie que ahora han cambiado de licencia hacia la de Hasbro. Que ya habíamos visto dos unboxing y pues bajó bastante la calidad porque obviamente pues estas se realizan en masa. Es muy parecida a la hechura a lo que hace Marvel Legends. De hecho es idéntica ya que es por la misma empresa de Hasbro, pero no podíamos dejarlo pasar. Igual la pensé un poquito, pero estas figuras, cuando abren la caja, solamente sale una de estas. Las demás, pues es pura basura, la verdad, con otras generaciones de Power Rangers. Pero he tenido la fortuna que cuando se han abierto, pues, tres cajas, pues me han tocado los tres muñecos principales. Pero sí es muy, muy difícil. Al que quisiera encontrarme es al Power Ranger blanco o al Green Ranger. Eso sí, como me encantaría, pero he tenido buena suerte. Pues tenemos aquí entonces a el Power Ranger rojo. Vemos aquí, igual por eso lo quería, porque dije, ah, pues siempre quise verlo con el arma y con su espada. Y aquí pues viene con lo que es el efecto de unos rayos en lo que es la espada. Y pues bueno, vamos a pasar entonces a la parte del unboxing. Y pues, como sea, pues es parte de, pues, parte no tan infancia, porque yo ya estaba, yo ya. Ah, no, pues sí, es cierto, todavía iba en la primaria. Pero bueno, ya eran mis años de quinto, sexto de primaria cuando los Power Rangers. Pero obviamente a los que me conocen, yo soy coleccionista, siempre lo he sido del Caballero del Zodíaco, pues, y costaban lo mismo. Pues obviamente yo prefería un Caballero del Zodíaco a un Power Ranger. Y pues ya, hasta ya grande se me hizo empezar a tener mis Power Rangers, que ahí tengo también en la colección personal y ya les he mostrado. Pues vemos si lo que es la parte del casco está verdaderamente increíble, y espero que no se escuche ahí una pelea de perros aquí de los vecinos, pero bueno, ojalá y no se escuche en la grabación. Bueno, lo que estaba diciendo aquí de el casco está increíble, ¿eh? El casco, de hecho, me recuerda a los Bandai, pero ya de ahí en fuera el cuerpo, pues sí, es Legend. Y se me hace extraño, se me hace muy, muy extraño que le hayan metido tanta calidad a lo que es la parte del casco y la hayan omitido de lo que es el cuerpo. Pues bueno, vemos aquí la cara. El Power Ranger rojo lo vamos a ver entonces para no quedarnos con ganas de verlo. Bueno, no lo metí muy bien porque también no lo voy a dejar así, pero recordemos que fueron muy populares unos Power Rangers de este tamaño, pero que tenían un torso inmenso para hacer el cambio estilo Tortuga Ninjas de lo que era la parte del casco con lo que era la cara del personaje. Y bueno, pues así es como luce este Power Ranger guapo. Entonces, así era como lucían. Y para los que sí son coleccionistas de hueso colorado, yo creo que van a querer los dos para poder hacer esa diferencia. Pero bueno, se zafó muy rápido porque este de inmediato embona, ¿eh? Eso les digo, se
Sé que le invirtieron un buen al diseño del casco, pero así hubiera sido el cuerpo y sería. Es fabuloso, pero podría serlo más. Bueno, vemos la parte del arma. Muy, muy, muy sencilla, a diferencia de su versión en Bandai. Pero bueno, esto era lo bonito entonces, igual. Tener lo que era el arma enfundada. Y vamos a ver esta gran espada. Yo creo que después lo voy a poner en un diorama luchando contra Goldar, que se me ha atrasado por muchas razones. Bueno, la razón del COVID. Lo de la compra de otra vitrina, y además he tenido otros gastitos. Pero cuando ya se me hayan pasado, inmediatamente voy a comprar otra vitrina. Y hay muchas figuras que no he podido posar justamente por la falta de espacio. Y bueno, como estoy viendo aquí, me supongo entonces que va entrelazada lo que es la espada para poder hacer lo que es un efecto. Pero aquí tenemos a un poderoso Power Ranger con un efecto de rayos. Pues ya armándolo ya no me arrepiento porque pues sí. Y hasta eso me salió al precio, que fue lo bueno. Pero ya me andaba yo arrepintiendo, pero después de ya verlo aquí, poder tenerlo, armarlo en mis clásicos unboxings, pues ya, ya a ver si ya no me arrepiento de el gastito que hice, pero bueno, eso es parte del coleccionismo. A veces pues no hay la planificación, pero llega la oportunidad y ni modo, porque por ahí tengo una sorpresita de algo que estoy ahorrando para comprar y espero en unos 15 días hacer el unboxing allá en mi casa que estoy arreglando, que ya casi queda al 100%. Y no, va a ser una bomba para mí lo que voy a comprar, y voy a hacer el unboxing ahí de algo realmente grande. Bueno, pues vemos aquí lo que es esta figura. Me encantó, me encantó, me encantó. Está padre, está de lujo. A pesar de lo que dije, que debió de haber sido todo así. Pero no demerita entonces que pues es Power Ranger rojo. Uno de los juguetes más buscados en los 90, creo que como en el 94, 94, 95, y pues no se debía de dejar pasar. Pues bueno, amigos, nos despedimos. Ya saben, amigos, sigan coleccionando y pues no se queden con las ganas de tener sus juguetes o figuras de la infancia. Nos despedimos. Hasta la vista.